Bienvenidos amigos a un nuevo video del curso de programación en c -Share con Visual Studio 2012. Este es el video número 42, donde continuaremos trabajando con las cadenas. En este caso vamos a extraer subcadenas de objetos string y vamos a concatenar los objetos string. Muy bien, lo primero que veremos es, eh, son dos métodos que podemos utilizar para poder eh, extraer de una cadena más larga subcadenas. Bien, entonces vamos a crear un tipo... Eh, va a ser un objeto de tipo string. En este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, eh, frase y vamos a colocar una frase cualquiera. Hola, este es otro video de elbus.com.ar creado por Alexis. Bien. entonces la idea acá va a ser eh, extraer de esta frase más larga subfrases. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a ver la primera. Vamos a utilizar un console.writeLine para que tengamos una salida. Y vamos a poner la subcadena a partir del índice 15 es bien vamos a ahí y vamos a concatenar con el más vamos a colocar el objeto letras eh, perdón, frase era y acá vamos a tener un método llamado substring Bien, y vamos a poner un parámetro que es de tipo entero y me va a indicar a partir de qué índice vamos a extraer la cadena. Bien, lo que vamos a hacer con esto, entonces, que a partir del índice 15, bien, va a extraer una cadena, supongamos es 0, 1, 2, 3, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, supongamos que es, vamos a hacer a partir de 14, a ver si funciona. Bien, y la idea es que tome esta cadena porque va a ser a partir de 14, pero va a ir hasta el final. Bien, entonces va a tomar toda esta subcadena y la va a mostrar. Bien, vamos a poner un console punto read line o read key. para que al momento de presionar una tecla eh, salgamos bien vamos a ver bueno fíjense bueno al final quedó a partir del 14 es otro de delus.com creado por alexis bien vamos a colocarle 13 se si me va el chispoteado hacemos f5 muy bien, ahí sí quedó otro video de luz.com.ar creado por Alexis. Bien. Muy bien. Y luego también tenemos otra eh, posibilidad de utilizar eh, lo mismo, pero utilizando dos parámetros. ¿sí? Vamos a poner console.writeLine. Y acá vamos a colocar la cadena desde el índice 0 hasta el 13 por ejemplo es vamos a, a mostrar ahí vamos a poner un más y acá vamos a utilizar la otra opción que tenemos para hacer esto: frase.substring, y vamos a poner dos parámetros que va a ser desde el comienzo, el índice inicial y el índice final, es decir, hasta donde yo quiero que abarque la sustracción de la cadena. Lo ejecutamos. Eh... Bien, me está marcando un error. Ah, bien, porque acá va un más. Y vamos a poner lo siguiente. Muy bien. Vamos a apretar. Acá eh, falta un paréntesis. Apretamos F5 para ejecutar. Bueno, fíjense. Eh, entonces, desde el 0 hasta el 12, creo que había puesto, hasta el 13, pone hola, este es. Bien. De esta forma tenemos eh, extraída otra cadena de otra forma fíjense que yo acá pongo esta barra y las dos comillas porque cuando ponemos barra comilla estamos indicando que muestre una comilla en el texto bien y la comilla que cierra acá corresponde a la comilla esta que es de la cadena que es solamente codificación es por ello que debemos poner eh, barra comilla bien muy bien, entonces con esto ya hemos visto lo que es eh, cómo sustraer subcadenas y poder visualizarla. También podríamos haber, por ejemplo, haber hecho lo siguiente. Eh, podrían haber hecho que su cadena 1 si sí, va a ser un, un objeto tipo string. Sea igual. Y acá sí podrían haber puesto frase. Punto, Substring 13, por ejemplo. Bien. Entonces, acá en lugar de poner esto, podrían haber puesto su cadena 1. Si lo ejecutan, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿sí? Yo por ahí lo hago directamente en una sola línea para ahorrarnos línea de código. Pero por ahí es mejor y más entendible ir haciéndolo de esta forma. Muy bien. Eh, ahora vamos a explicar un poco lo que es eh, concatenación. Ustedes me dirán, pero si ya vimos concatenación, si sí, vimos utilizando el más y ahora tenemos otra posibilidad de ver concatenación que es utilizando un método del objeto string también. Entonces, vamos a por ejemplo, eh, vamos a generar una cadena, es decir va a ser tipo string cadena 1 va a ser igual eh, próximo curso de Elbus bien y la siguiente un string cadena 2 va a ser igual a será eh, de Unity 3D por ejemplo Bien Entonces tenemos eh, cadena 1 Y tenemos cadena 2 La idea va a ser concatenar esas dos eh, Cadenas Entonces lo que vamos a hacer es eh, Un console Punto line Acá vamos a colocar Resultado De ah, Acá va a comillas Resultado de concatenar las dos cadenas, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a poner, eh, podemos poner string 1 más string 2 o mejor dicho, cadena. va a ser igual muy bien, y acá vamos a colocar eh, un más y vamos a poner string punto concat, ¿sí? esta es la forma de concatenar y qué vamos a concatenar vamos a concatenar string eh, perdón, cadena cadena1 y el otro parámetro, la otra cadena vamos a concatenar, cadena2 Ponemos punto y coma. Bien. Guardamos. Eh, bien, acá me falta un paréntesis más. Ahí sí. Ahora vamos a ir un console.readkey Muy bien, entonces la idea acá es que me concatene y me muestre en una sola línea El próximo curso del bus será de Unity 3D. Ejecutamos para ver. Bueno, fíjense. Resulta con cadena las dos cadenas, cadena 1, cadena 2, próximo curso de Elbus será de Unity 3D. Ahí deberíamos arreglar eh, un espacio, dejarlo acá. O abajo hubiera sido lo mismo. Del bus será de Unity 3D. Bien, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos cambiado? En lugar de cadena 1. Cadena 2 y acá cadena 1. Bien, fíjense que hubiera ocurrido. Eh, que primero se va a mostrar. El primer parámetro que pusimos en este sector. En este caso será de Unity 3 próximo curso de elbus.com. Bueno, amigos, hasta acá vamos a dejar este video tutorial. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en próximos tutoriales. Hasta luego.